Quiero saludar inicialmente a los compañeros de la mesa principal, al ingeniero Hugo Ramírez, gerente de la empresa Interaseo, a la doctora Ingrid Aguirre, gerente de la empresa de servicios públicos del distrito ESPA, a los honorables concejales que nos acompañan, el concejal Iván Darío Sarabia, a José Yesido Pino, al presidente del consejo, doctor Juan Carlos Palacio, al concejal Montenegro, un saludo muy especial, a los miembros del gabinete distrital, los diferentes secretarios que nos acompañan también acá, el equipo de ESPA, a la líder comunitaria que nos dio las palabras de bienvenida, Leonela Rivadeneira, a los invitados especiales, a los medios de comunicación, a todos los líderes comunales, a los señores ediles que veo algunos por acá, un saludo muy especial también, a todos los presentes, doctor Mauricio Arrieta, miembro del comité organizador de los Juegos Bolivarianos, un saludo muy especial, un saludo para todos. Voy a hacer rápido porque sé que tenemos un trancón que empieza desde las 19 producto de este evento, pero quisimos hacer este evento en la avenida del río como el sitio emblemático o que simboliza no solo la falta de cultura ciudadana, sino la falta de infraestructura para tener un servicio público adecuado y sobre todo en estos temas que tienen que ver con el aseo. En la ciudad hay detectado, hasta ahora tenemos un inventario de 73 puntos críticos. 15 de esos puntos críticos se concentran en la avenida del río. Como ustedes han visto, se hizo en el gobierno anterior la intervención de los separadores en todo un proceso de embellecimiento de nuestras vías principales. Sin embargo, estas basuras en los separadores no solo afean los lugares, sino que estéticamente dan un aspecto impresentable de la ciudad. Porque quienes recorren la ciudad propios extraños, lo que están viendo es basura permanente. Basuras que normalmente no solo son de las personas que habitan a la orilla de la avenida, del río, sino que bajan de los cerros. Obviamente, al no tener el servicio en los cerros, cuando bajan su basura, ninguno quiere que se la pongan al frente de su casa, por tanto no les queda otro lugar sino el separador. Así que no se trata de justificar que se coloque la basura en el separador, pero también la gente necesita alternativas. Y hoy este evento en la avenida del río busca precisamente empezar con generar unas condiciones de infraestructura para recepcionar esa basura que generan todas estas comunidades. La pregunta, porque las canecas van a estar instaladas, la pregunta es si los ciudadanos van a estar a la altura de lo que se requiere ahora que estén instaladas las canecas. La pregunta es si vamos a usar las canecas o vamos a seguir dejando la basura en el separador o en cualquier punto de la avenida del río. La idea es que si hemos detectado unos puntos y se colocan las canecas, pues que la gente lleve la basura a esas canecas. Estas canecas las están instalando Interaseo en el marco de un programa de mejoramiento que han concertado con nosotros como una primera inversión, porque el plan de mejoramiento definitivo para estos 4 años está tasado en una propuesta que hicimos a la ciudad, que hemos trasladado a la empresa y que el próximo día estamos cerca de concertar, que tiene que ver con la contenerización de la basura en el 100% de la ciudad. Es decir, queremos erradicar la práctica de la basura al frente de la casa. Como los países europeos, las ciudades modernas, la basura tiene otro tratamiento. Usted no solo separa la basura en la fuente en su casa, sino que la lleva al receptor más cercano y coloca o echa los orgánicos en el que toca y los desechables, plástico, vidrio, cartón, en otro punto.
para llegar a que esos desechos sean reutilizados. Nosotros queremos que cuando termine este gobierno podamos aprovechar más del 50% de la basura que hoy se genera en la ciudad. Todo lo que usted genera en su casa como basura va al relleno sanitario. Que entre otras cosas no le queda a este ritmo más de 10 años de vida. Y la pregunta es, en 10 años que el relleno sanitario llegue a su tope, ¿a dónde vamos a hacer otro relleno? En el mar no podemos. En la Sierra Nevada ni pensarlo. Está claro que hacia los terrenos de Vallaconcha menos. Nos tocaría empezar a pensar en un relleno regional que implica la voluntad de otros alcaldes o mandatarios. Pero para llegar a ese punto hay mucho por hacer. Y no solo es un tema de un relleno, es un tema de acoplarnos a las exigencias del mundo moderno. Hoy en todos los países del mundo reciclan. ¿Cuánto genera usted en su casa que pudiera ser reciclado? Piense nada más en el vidrio, en el plástico, en el cartón, en el papel. Gran parte de la basura que usted genera puede ser reutilizable y así usted va a contribuir al medio ambiente. En estos 4 años tenemos que cambiar radicalmente el aspecto estético de la ciudad. Y empezamos por tener un comportamiento adecuado de las basuras. Ya estamos trabajando en unos temas que quiero felicitar al equipo de ESPA y a la ciudadanía misma. Lanzamos el decreto de venta de servicio de escombro y las zonas que antes estaban llenadas o llenas de escombro y convertidas en unos basureros, los hemos ido rescatando y limpiando. Hoy no se ve mejor la vía alterna al puerto. Hoy no se ve mejor la entrada a la universidad. Hoy no se ve mejor los puntos por los lados de Bomba Azúcar, la entrada del Rodadero. Y así hemos ido identificando y limpiando lo que eran las escombreras públicas de la ciudad. Esta ciudad tenemos que embellecerla entre todos. Y entre todos tenemos que hacer el esfuerzo de hacer pedagogía y hablarle a los vecinos o ciudadanos que no tienen una cultura de la limpieza, que nos ayuden a tener limpia la ciudad. Realmente queremos mostrarle a los que nos visitan, a nosotros mismos, pero a nuestros hijos también, una ciudad de buen vivir, una ciudad más limpia, más bonita, estéticamente más presentable, una ciudad que dé gusto recorrerla, que no nos dé vergüenza vivir en una ciudad que es una porquería. Poco a poco hemos ido avanzando y yo creo que con el trabajo que estamos haciendo desde ESPA y el aporte de cada uno de los ciudadanos podemos lograrlo. Una ciudad que tenga cero basura en sus calles. La contenedorización nos va a ayudar muchísimo. Segundo, tenemos una cantidad de lotes por toda la ciudad que se han convertido en basureros, en montados, oscuros, atracaderos. Yo quiero decir o informarles que vamos a poner en práctica una norma que está vigente hace muchos años en el Estatuto de Policía, que faculta al gobierno para tomar el lote, limpiarlo, cerrarlo y facturarle al dueño del lote. Le quiero anunciar a los dueños del lote de Engorde que los vamos a intervenir, los vamos a limpiar, los vamos a encerrar y los vamos a facturar y le vamos a cobrar bien caro. O lo encierran ellos o lo encerramos nosotros y le vamos a facturar bien caro. Porque lo que sí no podemos tener es personas en esta ciudad, sobre todo en puntos estratégicos, que tengan lotes baldíos engordando su valor, pero en detrimento de los intereses generales de la ciudad y del entorno, porque se han convertido en verdaderos basureros. Hemos identificado más de 100. Estamos haciendo las apropiaciones presupuestales para empezar con 20, los 20 más críticos.
y yo espero en próximos días invitarlos a la toma del primero. Estamos haciendo el debido proceso, estamos notificando, y que después no lloren. Que no lloren con la factura que les va a llegar, y si no nos pagan, los embargamos. Y si no pagan, vendemos y rematamos el otro y recuperamos nuestra plata. ¡Buena, alcalde, buena! Aquí hay proyectos que no son de interés personal, son interés colectivo. Esos lotes baldíos, ¿a quién perjudican? A la comunidad. Aquí hay una serie de proyectos grandes que hemos venido liderando desde el periodo anterior. Periodo anterior que empezó con la transformación de esta ciudad. Algunos dicen, ya ustedes llevan 8 años. No, no llevamos 8 años, llevamos 4 años, 7 meses. Dos de los cuales fueron pagando deuda que nos dejaron los de antes. Hoy tenemos una ruta. Hoy hay una visión colectiva de esta ciudad. Hay un plan estratégico, el plan Santa Marta 500 años. Un plan que aspira a que esta ciudad, que es una ciudad intermedia en el país, pero que reúne las características de más o menos la mayoría de ciudades intermedias de Latinoamérica, podamos ser ejemplos para ellas. Que las ciudades, si son bien administradas, con gobiernos que piensen en el interés general, que puedan trabajar para los que producen, para los que tienen, pero que también deben trabajar y ponerse al servicio de los que no tienen, de los pobres, de los más necesitados. Que genere condiciones de igualdad, de dignidad, de equidad y de justicia para los que no tienen oportunidades económicas. Por eso estamos empeñados no solo en sacar adelante a los bolivarianos, en resolver el tema de agua, en trabajar en que se consolide lo del aeropuerto y una pista que reciba vuelos internacionales,